Vamos Vasco, el 10 del Barcelona. Damián Díaz, qué buena jugada, allá va, que baile. Ávila, chuto inteligente, entró bien, es una salida de alternativa. El artista Víctor Epanor. Víctor Epanor en el remate, un tiro libre fulminante. El veterano jugador de Barcelona, Epanor, buena quinta de Epanor. Barcelona acariciaba el esquivo título. El primer gol lo había marcado el artista Víctor Epanor. Severino Vasconcelos vence a Delgado con un tiro libre potente y bien colocado que hace inútil el esfuerzo del arquero del Deportivo Quito. Realmente una obra de arte por la concepción, por sus amagues que hicieron jugarse a media defensa y al arquero. Un gol así solo lo hacen los que tienen clase y al brasileño le sobra. Severino Vasconcelos, el hombre que le pone la cuota de calidad y técnica en el equipo de Barcelona. Que sobre el lateral izquierdo. Severino Vasconcelos, peligroso, Lupo. 2-1 para el equipo de Barcelona. Severino siempre. Qué pase le hizo Severino Vasconcelos a Lupo Quiñones. Y un ingreso cente. El gol del partido cuando se jugaban descuentos en la primera etapa. Un precioso pase de Severino Vasconcelos, la estrella del equipo barcelonista. Pelota Perivaldo. Bien está marcando el equipo de Barcelona. Vasconcelos. Ahí Marcelo Troviani. Tiró ante Enrique y el tiro libre para el Barcelona. No, de inmediato con Troviani, dominando Troviani. Se le escapa. Y a partir de ahí se
5 años atrás. Fue sustituido por Teodoro Gaúl, ya que no pudo terminar el encuentro. De Marcelo Antonio Troviani para decretar el mejor gol de la noche. Pase. Damián Díaz. Ibarra que se abre. Centro de Ibarra. Un chilenazo, golazo de Díaz. Golazo de Díaz. Cosas es lo que miren, otra más, otro pase muy parecido. Otro más, Michael Jackson le describió a Díaz dentro al área, va a venir el gol, remató, golazo. Matar la pelota del Pitu. Viene Damián Díaz que levanta el balón, va buscando el golpe de cabeza dentro, gol. Va a ser gol, le pegó. Se quedó para Jonathan Alex.